la edición del Clásico 2009, el equipo dominicano fue eliminado en segunda ronda por Holanda. Pero en la edición de 2013, la preparación sería mejor y tendrían trazado una meta. Comandada en el primer encuentro por José Reyes y Robinson Cano, enfrentarían en el primer partido a la selección venezolana. Un encuentro atrasado por la lluvia. Igual, el equipo dominicano encontró la victoria derrotando a la selección de Venezuela 9-3. Después se enfrentarían a Puerto Rico y España, donde obtendrían las dos victorias en la primera ronda y así clasificar invicto para la segunda ronda. Después viajarían a la ciudad de Miami en el Marlins Park, donde se enfrentarían contra la selección italiana y después la anfitriona de Estados Unidos. Llegaba el día de las semifinales, un equipo dominicano que llegaba invicto a enfrentarse a nada más y nada menos el equipo que se eliminó en el Clásico del 2009, Holanda. Un equipo holandés dominicano que llegaban enfocados a conseguir la victoria, pero totalmente el equipo invicto de República Dominicana era el favorito para encontrarse la victoria, la cual la conseguiría 4-1, comandado por José Reyes, Harley Ramírez y Robinson Cano. Y el cerrador Fernando Rumney consigue la victoria para clasificar a la final y ganarla y quedar campeón del Clásico 2013. República Dominicana. Actual campeón dirigido por el manager que repite Tony Peña, coa de banca de los Yankees de Nueva York, va a ser el que va a estar al mando el equipo campeón. Comenzamos, señores, con el jugador de los Orioles de Baltimore, gran tercera base, nada más y nada menos que el señor Manny Machado, tercera base de los Orioles de Baltimore y para mí, tercera base de la selección de Dominicana, 312 de averaje, 56 remolcadas, 20 cuadrangulares de lo que va de temporada en el 2016. Manny Machado, para mí es el tercera base de República Dominicana. Llegamos a la primera base, jugador de los Toronto Blue Jays. El señor nada más y nada menos que Edwin Encarnación. Gran jugador, gran trayectoria que tiene a pesar en sus 33 años de edad. Puede aportar mucho para el equipo dominicano. Para mí estaría en la primera base de la selección dominicana. Llegamos a los Marineros de Seattle. Estoy hablando de nada más y nada menos que el señor Robinson Cano, que fue uno de los grandes pilotos para quedar campeón en el Clásico de 2013. Robinson Cano es el segunda base de Dominicana. Llegamos a los Yankees de Nueva York, el joven tuvo una gran temporada con los Chicago Cubs. Nada más y nada menos que Starling Castro, que tiene 11 cuadrangulares en la temporada. El joven Starling Castro. Otra vez a los Marineros de Seattle a buscar a otro veterano del béisbol. Es el señor Nelson Cruz. Una gran jugador, pero para mí lo tengo jugando en la parte de atrás en mi roster, que sería el left field de los dominicanos. Llegamos a un jugador de los Astros de Houston, nada más y nada menos que el señor Carlos Gómez. Para mí jugar center field sería una de sus mejores posiciones y un gran brazalete tiene el señor Carlos Gómez. Vamos a otra vez a Toronto Blue Jays. El señor José Bautista, que le dieron el derechazo, pero sigue con su potencia en el brazo y su bate encendido. El señor José Bautista sería un gran jugador para el equipo dominicano. Puede aportar mucho, a pesar de su actitud, es un gran jugador y se merece estar en la selección dominicana.
Ahora vamos a los Arizona Diamondbacks. El señor Wellington Castillo es un gran receptor y puede recibir varios lanzamientos de diferentes lanzadores como este señor Johnny Cueto, un jugador de los Gigantes de San Francisco. Es un gran lanzador, a ser campeón con los Royals de Kansas City. Debe aportar mucho en lo que es los lanzadores para el equipo dominicano. El primero de la rotación es el Johnny Cueto. Entre otros lanzadores, el Jordano Venturas, Borges, Salazar, Liriano, son otros grandes lanzadores que pueden aportar mucho para el equipo dominicano. En la parte del bateador designado tenemos a Adrián Beltré, jugador de los Rangers de Texas. Es un veterano, a pesar de que tiene una muy buena actitud, buen compañerismo. Puede jugar otras posiciones como es la tercera base, pero creo que con Manny Machado sería algo un poco imposible. Pero por eso lo pongo de bateador designado al señor Adrián Beltré. Bueno, este fue todo mi video, espero que les haya gustado. Denle me gustan, comenten y lo más importante, suscríbanse. Y para la próxima semana esperen el próximo video de otro roster de otra selección.